También en el ámbito de los trabajadores, nosotros queremos saludar la decisión que tomó y anunció el presidente Nicolás Maduro en el marco de los 10 años del plan Siembra Petrolera, donde a raíz de una denuncia y propuestas concretas que hicieron los trabajadores petroleros, se adoptó la línea de reactivar la producción en 175 pozos que van a permitir incrementar la producción de barriles de petróleo de manera significativa en el estado Zulia. Esto fue un planteamiento que nace de la fuerza organizada de la clase obrera petrolera, que tenía tiempo levantándose como una bandera y que saludamos que el presidente Nicolás Maduro haya tomado la decisión en el marco del plan Siembra Petrolera de tomarle la palabra a los trabajadores, reactivar estos 175 pozos que nos puedan permitir incrementar 176 pozos que nos puedan reactivar la producción. Esto es un hecho que ya está ocurriendo, inclusive el día de hoy, la reactivación de esos pozos, y que demuestra la importancia que tiene la incorporación de la clase obrera en los procesos de denuncia sobre la situación de las condiciones de producción, pero también en la construcción de las propuestas y los planteamientos colectivos para dar respuesta a esos problemas.